Buenas tardes, mi nombre es Claudio Tobal, yo soy profesor de la Facultad de Ciencia Veterinaria en la cátedra de producción de bovinos de carne. Hoy día vamos a continuar con el ciclo de charlas propuesto por el Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa, en lo cual cuenta con 7 capacitaciones, 4 con temas referidos al sistema de cría de bovinos de carne. Y 3 referido a los sistemas de invernada. Anteriormente, en las charlas que se dieron con anterioridad, la primera charla, determinamos cuál era la problemática de los bajos índices de procreo en los rodeos de cría en la provincia de La Pampa. En la segunda charla vimos cuáles eran las propuestas mínimas o las cosas que se deben de realizar como mínimo para obtener buenos índices de procreo en los rodeos de cría. Y hoy día vamos a estar presentando tecnologías reproductivas modernas y nuevas que se están aplicando en los rodeos de cría. También la próxima capacitación va a estar a cargo del doctor Aníbal Pordomingo, sobre tema referido a destete precoz. Antes de comenzar, quiero agradecer la invitación a estas capacitaciones de la Secretaría de Extensión y a la Dirección de Ganadería del Ministerio de la Producción de La Pampa, también a la Facultad de Ciencia Veterinaria y a Mega Producciones, que es la que nos permite hacer posible estas presentaciones en vivo. Bueno, sin más palabras, los invito a ver esta charla y recordarle que pueden ir escribiendo en el chat preguntas o que van a ser respondidas al final de la charla, como también experiencias que hayan tenido en este tipo de tecnologías. Agradezco los saludos y los invito a presentar la charla. Muchas gracias. En este momento les voy a presentar una presentación sobre las tecnologías reproductivas en cría para aumentar la eficiencia reproductiva. En las charlas anteriores estuvimos viendo cuáles fueron las problemáticas que afectan la fertilidad desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista sanitario, y mencionamos las pautas mínimas para aumentar la eficiencia en cría, para ser más eficiente, y en ello entonces mencionamos que necesitamos tener como requisito ordenado el servicio, con un servicio restringido en 90 días, estacionado en la mayor oferta forrajera, realizar destetes precoz o anticipados. Necesitamos también realizar un diagnóstico temprano del tacto rectal y la evaluación de la condición corporal, como también la identificación de la edad gestacional de nuestro rodeo. En esta ocasión, en esta presentación, voy a hacer referencia a la suplementación y al desarrollo tecnológico de una tecnología reproductiva de la inseminación artificial a tiempo fijo como herramientas para aumentar la eficiencia en los rodeos de cría. En esta diapositiva se observa la importancia de la nutrición en el preparto y en el posparto, en lo cual tenemos con bajos niveles nutricionales en el preparto, y luego continúa entonces esto bajo nivel en el posparto, que sería el peor escenario, presenta solamente a los 90 días de parto, solamente presenta el 22% de las vacas presentan celo, mientras que en la situación de baja preparto, pero una situación nutricional
elevada en el posparto, o sea, significa una suplementación en el posparto. Estos niveles van aumentando de la cantidad de vacas que presentan celo en los 70 días, y en los 90 días alcanzan a tener el 85% de los celos a los 90 días del parto. El intervalo parto-concepción, en el caso de la suplementación en el posparto, disminuye a 62 días como un indicador de deficiencia o de fertilidad, y el porcentaje de preñez es del 95% versus el 20% o el 40% en situaciones de baja nivel nutricional en el preparto, y continúa este bajo nivel también en el posparto. Cuando observamos este efecto con el nivel nutricional en el preparto elevado y se baja durante el parto este valor nutricional, se puede observar que la fertilidad decae al 77%. Los valores de celo en los 90 días sigue siendo importante, del 86%, pero lo importante es que aquí está disminuyendo el porcentaje de preñez. Por supuesto que en las dos condiciones, alto y alto, en el preparto y en el posparto, es la mejor situación, en lo cual se logran valores de fertilidad importantes del 95% o superiores. Si observamos entonces en forma completa, podemos tener esta situación de que viene bajo a nivel de preparto y con una suplementación lograr porcentaje de preñez del 90 al 95% y con un intervalo parto-concepción de 62 días. Una situación similar se presenta con el nivel de preparto, perdón, una, nivel, una situación similar a la que podemos encontrar con alto nivel en el preparto y alto nivel en el posparto, con un intervalo parto-concepción de 50 días y el 95% de preñez. En esta situación, en donde decae el nivel nutricional en el posparto, decae el porcentaje de preñez. Por eso que es importante mantener el nivel nutricional en este periodo. Lo mismo se encontró en esta... en este trabajo de investigación, en donde se observa que en donde se desarrolló una suplementación con burlanda, con el 28% de proteína durante el último trimestre de gestación, y se observa que se encuentran diferencias significativas en el porcentaje de preñez alcanzado por las vacas de alta condición corporal, del 92% prácticamente, versus el 80% de vacas con baja condición corporal. Prácticamente, ¿no es cierto?, un 12 puntos porcentuales a favor de una alta condición corporal en el último trimestre de la gestación. El efecto de la suplementación, se observó un mayor porcentaje de preñez que las observadas en vacas con baja condición corporal, pero este efecto que se logró con el porcentaje de preñez fue mayor el efecto por tener en cuenta la condición corporal en el último trimestre. Ahora bien, cuando observamos el peso vivo de los animales, observamos que existen diferencias significativas en vacas que están con alta capacidad, con alta, perdón, condición corporal en el preparto, al igual que vacas suplementadas, se encontraron terneros al nacimiento más pesados, con mayor peso al destete, que fue también significativo con los animales suplementados. Aquellas vacas que fueron suplementadas obtuvieron terneros con mayor peso al destete.
El índice de supervivencia de los terneros fue diferentemente significativo también por un efecto de condición corporal alta en el preparto, que obtuvo mayor porcentaje de supervivencia de los terneros. Por lo tanto, sumado entonces el porcentaje de preñez logrado por condición corporal, supervivencia de ternero y mayor peso al destete, esto hace que el peso de ternero destetado por vaca fue también muy significativo a favor de la condición corporal elevada en el preparto versus aquellas con baja condición corporal. Por lo tanto, esta diapositiva, esta información está demostrando la importancia de no dejar caer la condición corporal en el último trimestre de gestación, o sea, antes del parto. Para ello, entonces, una de las estrategias para solucionar este problema es realizar una suplementación. Para tomar la decisión, entonces, de suplementar, la debemos tomar con anterioridad, en el momento del tacto, por ejemplo, al estimar una condición corporal. Nosotros podemos planificar, como lo hicimos en la charla anterior, en nuestro sistema de cría, la suplementación. ¿Y cuál va a ser la suplementación y qué cantidad va a ser la suplementación y para qué se realiza la suplementación? Entonces, la suplementación puede ser de tipo de mantenimiento, en lo cual lo podemos realizar con alimentos de tipo fibrosos, reservas forrajeras de tipo fibrosas, como pueden ser, por ejemplo, henos de gramíneas o henos de alfalfa o ensilajes de maíz o de sorgo que pudieran existir. Esas cantidades de heno o de ensilajes deben ser de alrededor de un kilo. Y en el caso de, perdón, un kilo de 1% de materia, 1% del peso vivo en materia seca. En el caso de que demos granos, esto es inferior a un kilo y medio de grano por vaca y por día. Esto entonces es para mantener vacas que tienen una buena condición corporal. Entonces, henos y ensilajes a razón del 1% del peso vivo en materia seca o alrededor del 25 o el 30% de lo que consume el animal como un modo de mantener la condición corporal. Cuando el efecto que queremos lograr en la suplementación es de recuperar condición corporal, entonces la dieta que necesitamos dar es un poco más balanceada en cuanto a proteína y en cuanto a energía, y las cantidades ya de grano son superiores a un kilo y medio de grano, y que se pueden incluso dar mezclados con concentrados proteicos o cáscaras, por ejemplo, de girasol o expeller de soja o una dieta balanceada, o también puede ser un balanceado comercial que nos esté aportando alrededor de 12-13% de proteína y con una concentración calórica de por lo menos 2,6-2,7 megacalorías por kilo de materia seca. En la suplementación, en el preparto, en los últimos 3 meses, si esta condición es la de recuperación, debe ser aportada, ¿no es cierto?, de forma bien balanceada, como en el caso anterior, y aquí se pueden ya dar dietas mezcladas con maíz, con fibra, como puede ser el aporte de rollo o de ensilajes, y suplementos comerciales de tipo proteicos, sales y
minerales, perdón. Bueno, aquí tenemos que ver cuáles son los posibles suplementos en el preparto. Entonces tenemos que para mantener una condición corporal de 3, podemos contar con alimentos como son henos de alfalfa, henos de avena o henos de mijos, ensilaje de sorgo forrajeros, granos de avena y otros de bajo aporte energético, y la aplicación de sales minerales. Esto es muy importante, la aplicación de sales minerales para lamer o incluso mezcladas dentro de la ración en el preparto durante el periodo de gestación para que la vaca tenga posibilidad a mineralizarse, a completar sus reservas en minerales para cuando requiera estos minerales en abundancia ser liberados a través de la leche, que tenga suficiente cantidad de reservas. El efecto de suplementación es de recuperación con una condición corporal por debajo de 3 en la escala de 1 al 5, ya se requiere entonces otro tipo de alimento, como puede ser ensilaje de maíz, granos de más energéticos, de maíz, cebada, incluso hasta sorgos, heno de alfalfa mezclado con grano de maíz en partes iguales, grano de maíz con concentrados proteicos, como pueden ser expel en guafrechos de girasol y de soja, o harinas de soja o harina de girasol, y por qué no la incorporación de algún nitrógeno no proteico, como puede ser urea. Balanceado comercial, por supuesto que es una variable muy importante a tener en cuenta cuando se nos dificulta tener algún tipo de estos ingredientes. El balanceado comercial es el más fácil de poder suplementar en algunas situaciones o establecimiento que lo requiera. Y nuevamente sales minerales. Bueno, ¿qué hacer cuando existe una restricción muy importante o en caso, por ejemplo, de sequía o escasez de forraje? Se debe de plantear destetar a todo lo que tenga mayor a 2 meses de edad, ternero o ternera que tenga mayor a 2 meses de edad, suplementar preferencia a vacas preñadas y ojalá con la curva de la gestación, de la edad gestacional, poder discriminar a estas vacas que están más cerca del parto, darle de comer, alimentarlas correctamente, de acuerdo a su condición corporal y también la edad. Suplementar a vaquillonas de primer parto también es de prioridad y suplementar a toros un periodo de alrededor de 90 días previo al servicio. Eso entonces con respecto a la suplementación durante el preparto para aumentar sus reservas corporales. Ahora bien, desde el punto de vista de la tecnología de la reproducción, nos hacemos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿existirá alguna tecnología para lograr altos índices reproductivos y que a su vez cumpla con estos objetivos, que aumente el porcentaje de preñez en 90 días, que concentre preñez en el primer mes del servicio y que permita obtener además mayor peso al destete? Estos tres puntos que están aquí detallados es como que estamos apuntando a la máxima eficiencia en el sistema de cría. Entonces nos preguntamos, ¿habrá algo de esto? Y sí, la respuesta es que sí, que hay algo, hay una tecnología desarrollada reproductivamente para poder preñar incluso a vacas con baja condición corporal o por debajo, ahí muy cerquita de una condición corporal 3, y además con ternero al pie, con un anestro, ¿no es cierto?, postparto. Y esta tecnología es
la utilización de estos fármacos, que son dispositivos intravaginales que tienen en su interior una hormona que es la progesterona y que se lo deja allí durante 7 días. Esto segrega hormonas y hace que la vaca pueda salir de anestro y volver a ciclar. O sea, el protocolo es muy sencillo. Se necesitan 10 días, necesitan 10 días desde el inicio del tratamiento hasta la inseminación artificial. Se coloca un dispositivo entonces en forma intravaginal, se lo deja allí durante 7 días, luego se coloca otras hormonas como es prostaglandinas y cipionato de estradiol en este caso. Y este momento es el más importante, que se realiza una inseminación artificial sin tener que detectárselo, o sea, a tiempo fijo. Se pasan todas las vacas por la manga y se las insemina sin tener que detectárselo. Con este protocolo, entonces, se estima que se logra un porcentaje de preñez en promedio de alrededor del 50% de preñez, que ronda en un rango entre el 45 y el 55 o 60% de preñez. Pero logrando un 50% de preñez da muy buen resultado. Cabe decir que el día en que inicia el servicio, iniciamos con un 50% de preñez. Por lo tanto, el repaso con toro luego va a tener más posibilidad la vaca de quedar preñada. Bueno, se requiere para este protocolo entonces una vaca que contenga por lo menos 40 días de parida. Se necesitan tres encierres, un encierre para la colocación, otro encierre para el retiro y otro encierre para la inseminación artificial. Se requiere la selección del toro, que puede ser de acuerdo a si es vaca o si es vaquillona, lo que se está inseminando, uno va a poder determinar mayor peso al destete o bien facilidad del parto o menor peso, o sea, sería menor peso al nacimiento. También es posible a través del semen poder usar semen de diferentes padres y por supuesto también de diferentes razas, si es que quisiéramos producir una, por ejemplo, una raza materna, perdón, un biotipo materno, seleccionar semen entonces para obtener madres o bien para obtener directamente terneros que son destinados para el engorde y para la faena con alguna raza que se obtenga mayor eficiencia de conversión o mayor rendimiento, por ejemplo, de la canal, etc. Fíjense, esto es un ensayo que se presentó en el 2018 en donde se observa la eficiencia reproductiva y el peso al destete en diferentes manejo reproductivo. Un manejo tradicional entonces con servicio natural con el toro y versus una inseminación artificial más un repaso con toro con un servicio de 90 días. Se observa entonces que en la cabeza de parición en el manejo tradicional tenemos un 25%, mientras que en la inseminación artificial se logra un 58% de preñez en el primer ciclo. El total final de la preñez nos da un porcentaje de preñez del 82% en el caso del manejo tradicional y de un 94% en el caso de la inseminación artificial con toro. La diferencia en kilos de animales destetados fue de 34 kilos a favor de la inseminación artificial más el repaso con toro. Y en el caso de la diferencia de kilos por vaca entorada,
se observa 69, prácticamente 70 kilos de diferencia en los kilogramos de ternero destetado por vaca entorada, del manejo tradicional versus el manejo de inseminación artificial más repaso control. Si le ponemos precio a estos datos, podemos observar a un precio de ternero de 130 pesos el kilo que tenemos 4.400 pesos en este sistema con una tecnología de la inseminación artificial más repaso con toro a favor versus el manejo con toro. O sea que por implementar esta técnica estaríamos incrementando en 4.400 pesos nuestros ingresos por ternero destetado. Y en el caso de los kilos destetados por vaca entorada, esta diferencia es aún mayor, prácticamente de 9.000 pesos por vaca entorada. En la implementación entonces del sistema de reproducción tecnificada, como es la inseminación artificial a tiempo fijo. Esto es de un trabajo de investigación en lo cual se desarrollé por más de 5 años en un establecimiento de cría, en lo cual se realizó el ordenamiento en principio para aumentar la eficiencia reproductiva y luego se incorporó esta tecnología de inseminación artificial más repaso con toro. En el caso de las vaquillonas también se hace inseminación artificial con repaso con toro por un término de 45 días de servicio. Y en el caso de las vacas, el servicio es de 90 días y se realizan 3 inseminaciones artificiales y se utiliza un 5% de toros de repaso. Las inseminaciones artificiales se realizan entonces en la primera semana de noviembre, que es cuando inicia el servicio. La segunda inseminación en la primera semana de diciembre y la tercera inseminación puede caer o antes de las fiestas o en la primera semana de enero. Lo importante de realizar estas 3 inseminaciones artificiales es tener bien planificado el manejo y bien identificada aquellas vacas que van a ir a parir en el primer mes y que fueron identificadas con diferente color de caravana para ser apartadas previo al parto, ¿no es cierto? Y no tener problemas de movimiento y de pérdida de terneros que pudiera ocurrir en estos apartes. Entonces, se conoce que hasta las que paren hasta el 20 de septiembre, van a tener de aquí como mínimo 45 días de puerperio, por lo tanto, estas vacas que vamos a inseminar en la primera semana de noviembre, como inicio del servicio, va a recibir las vacas una inseminación más 4 oportunidades de servicio con el toro. Las que están inseminadas en la primera semana de diciembre, son aquellas que van a parir hasta el 20 de octubre. Estas vacas van a ser apartadas. Tenemos los mismos días de puerperio. Y estas vacas van a recibir una inseminación artificial más 3 oportunidades con el toro. En la tercera inseminación artificial, es muy importante considerar lo que falta para finalizar el servicio. Y aquí en este caso, las vacas que se apartan son hasta las que terminan de parir, hasta el 11 de noviembre, tienen 45 días de puerperio como mínimo, y reciben una inseminación artificial y además reciben una oportunidad con el toro. Lo importante de estos sistemas es que en la inseminación artificial,
se va a preñar el 50% de estas vacas. Por lo tanto, el otro 50% va a tener cuatro o tres oportunidades de ser, de preñarse por el toro. Y además, terminan concentrándose los celos para el próximo ciclo. Por ejemplo, cuando realizamos la inseminación artificial en una fecha determinada, por ejemplo, el 1 de noviembre, hay un 50% de vacas que están preñadas. El otro 50% se va a alzar a los 20 o 21 días. Por lo tanto, esas vacas que se van a alzar a los 21 días va a estar concentrada en alrededor de una semana. O sea que a la semana siguiente, a la semana, en una semana, de los 21 días, se vuelve a alzar el otro 50%. Y ahí el toro, digamos, vuelve a preñar una gran cantidad de vacas, porque está concentrado, ese celo se concentra para el próximo servicio. No sé si me expliqué correctamente. Por ejemplo, es muy importante también el último servicio para lograr preñar las vacas en el último servicio, porque aquí va a tener la posibilidad de preñar el 50% de la vaca cola de parición con la inseminación artificial y luego las otras 50, el otro 50% de vacas a los 21 días se van a alzar. Y ahí las va a servir el toro por monta natural. Entonces se logra mayor porcentaje de preñez. Estos son los valores que se registraron en ese establecimiento, en donde se inició con un 82% de preñez en vacas y en el primer año ya empezó a aumentar ese porcentaje de preñez, se registró un 89% en vaquillonas y así a partir del segundo año estos porcentajes de preñez superaron todos el 90%, ya sea en vacas como también en vaquillonas. Pero no solamente se observó el aumento de producción o la eficiencia de producción aquí en el índice de preñez o fertilidad, sino que además aumentaron los porcentajes de destetes y de nacimientos sobre el primer mes. Fíjense aquí, desde que inició el ensayo, se encontró un 45% de nacimiento en el primer mes y en el último mes un 26%. Luego se fue corrigiendo estos, con la inseminación artificial, se fue aumentando esta cantidad de terneros nacidos en el primer mes, pasando en el primer año directamente a ser el 64% en la cabeza de parición y un 17% en el último mes. Para pasar entonces al tercer año, que fue el mejor año que se obtuvo, con valores cercanos al 71% de nacimiento en el primer mes y solamente un 6% en el tercer mes. Este sistema se mantuvo con altos valores en el primer mes y en el último mes, en el cuarto año, aumentó a un 9%. En estos 2 años hubo problemas de bajo régimen de lluvia por alrededor de los 300, 350 milímetros anuales, por lo cual aumentó en el año 4 y en el año 5 los nacimientos en el último mes de servicio o de parición. Sin embargo, estos aumentos no superaron a los valores originarios con que contaba el establecimiento, indicando entonces que la cabeza de parición disminuyó al 66%, que sigue siendo
excelentes resultados en cuanto a nacimientos en el primer mes, en una curva de 66%, 20 y 13. Esto fue probado, entonces, que tiene, es sustentable en el tiempo este sistema de cría de la inseminación artificial, a pesar de que se obtengan bajos régimen de lluvia, los porcentajes de preñez se demuestran elevados, y lo único que varió aquí fue la curva de aparición de los terneros por mes. Si observamos estos resultados, a través de los años, dijimos que el año 3 y el año 4 fueron los mejores años, con el 70% de terneros nacidos en el primer mes, lo cual resultó en kilogramos de ternero por vaca entorada entre 184 y 185 kilos. Luego dijimos que en el año 5 y en el año 6, por condiciones climáticas, disminuyó esa curva, o se alteró esa curva en el orden de aparición de los terneros, pero se mantuvo el porcentaje de preñez. Por lo tanto, los kilogramos de ternero destetados por vaca entorada no fue una baja muy significativa. Y los años 3, 4, 5 y 6 podemos definir como que fueron años superiores a los iniciales. Cuando observamos los pesos por vaca entorada, observamos que están por encima de los 25.000 pesos por vaca entorada, algo muy superior en 3.000 y 4.000 pesos, y aquí en 7.000 pesos, perdón, 6.000 pesos y 3.000 pesos con respecto a años anteriores. O sea que es de un impacto productivo y también económico esta herramienta o estos sistemas de cría donde aplica tecnología de la reproducción. Entonces, como para ir terminando, ¿qué mejoro con esta herramienta? Logro que todas las vacas con ternero al pie, que pueden estar con anestro, entren en celo a través de la sincronización de celo con estos protocolos de progestaje. Logro que el 50% de las vacas estén preñadas el mismo día que inicié el servicio. Mediante inseminación artificial puedo tener hijos de un semen de un gran campeón y mejorar genéticamente mi rodeo. Puedo utilizar diferentes razas de líneas terminales o bien líneas maternas o de bajo peso al nacimiento en el caso de vaquillonas de primer servicio. Logro aumentar la cantidad de terneros que nacen los primeros 40 días mediante dos inseminaciones artificiales y dos repasos por toro. Logro mayor peso al destete por terneros más grandes en edad al momento del destete y logro identificar a vacas con su fertilidad. Esto también es importante porque a mí me permite ir seleccionando a vacas por fertilidad, que en definitiva me va a aumentar la eficiencia en el rodeo en los años posteriores. Entonces, como a medida de pregunta, ¿qué criterio tomaría usted si una vaca en 90 días de servicio que recibió 5 oportunidades para preñarse, una mediante inseminación artificial y 4 celos que tuvo con el toro, quedara vacía al tacto? Indudablemente, este sistema de cría, mediante la tecnificación de la reproducción, también nos va llevando a tener una trazabilidad sobre nuestras vacas en forma individual en el rodeo. Porque si nosotros pudiéramos identificar a esta vaca que tuvo 5 oportunidades de servicio y no quedó preñada, poder descartarla, por más que sea bonita o tenga una buena condición corporal, no podemos dejarla en el rodeo porque nos está afectando la eficiencia del mismo. Más allá de toda esta explicación, como mensaje, para terminar,
podría decirle que contamos con todas las herramientas en la provincia de La Pampa, desde el apoyo de los bancos, del ministerio, de los colegas que están muy preparados para desarrollar esta tecnología, de los mismos productores que conocen de los ambientes, de los requerimientos y de sus características particulares de los lugares donde practican la cría. Y es un desafío para todos los pampeanos poder superar este porcentaje histórico de hace años del 60%. Entonces, como reflexión, escribí esto que tendremos que tecnificar nuestro sistema de cría a partir del 2020 para poder superar y ser más eficiente en cría. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Espero que hayan disfrutado de esta charla y que, bueno, hayamos entre todos capacitándonos de estas nuevas tecnologías que se están desarrollando en la actualidad con índices productivos muy importantes, como así también económicos. Yo voy a estar atento a las preguntas, así que pueden ir escribiendo si tienen alguna pregunta o si tienen alguna experiencia en haber desarrollado este tipo de tecnologías que hoy se nos presentan para lograr aumentar nuestra producción desde cría. Desde ya aprovecho para saludar a Hernán Piñón desde Salta, que nos está acompañando en esta charla. Le agradezco su participación, al igual que Arnaldo Calabró, que nos sigue de San Antonio Oeste. Gracias también por su participación. Y bueno, y a todos los que han estado observando y escuchando esta charla que espero que les haya servido y espero que pongamos en práctica todos estas nuevas tecnologías para el bienestar de los productores y también para el bien de la producción de los sistemas de cría. Bueno, también tengo que saludar a Enrique Gómez, que nos sigue desde Arequipa, Perú. Muchísimas gracias por participar en esta charla. También agradecerle que hayan estado presente en esta presentación. Aquí Hernán nos comenta que dice los índices de terneros destetados por vaca del rebaño en Argentina es de alrededor del 64%. ¿Cuáles son los índices de destete de los establecimientos más tecnificados? Pregunta. Bueno, Hernán, creo que has puesto el dedo en algo que da picazón. Los porcentajes que se presentan a nivel nacional son del 64%, pero existe mucha variabilidad en los resultados estadísticos. Y que dependen un poco de cada zona, de cada provincia, de cada lugar donde se desarrolla la cría. Los establecimientos más tecnificados están logrando porcentaje de destete por encima del 85% con este nivel de tecnificación, cosa que es muy importante de lograr. O sea que ese nivel está, ese punto estadístico que vos estás mencionando del 62 o el 64% a nivel nacional, existen muchos establecimientos y muchas producciones de cría que están alrededor del 50% de la producción. Por lo tanto, esa cantidad de productores que tienen altos índices
de destete, estarían aumentando el porcentaje de destete total o que tiene a nivel nacional. O sea, habría que diferenciar los establecimientos que tienen, que llegan al 50 o al 55% sus índices de destete, y aumentar mediante estas implementaciones de tecnología, lograr aumentar la producción de destete al 60-64%, acercarlos hacia el promedio de destete a nivel nacional. Si esto ocurriera, el porcentaje de destete que a nivel nacional tiene ya más de 40 años, que sostenemos este nivel de destete del 60-64%, deberíamos de lograr aumentar este índice de destete, por supuesto, ojalá llegar a un 66% o acercarse al 70% de nivel de destete a nivel nacional, cosa que es un objetivo muy importante a lograr. Que hace 40 años atrás no teníamos estos tipos de tecnología que hoy estamos presentando, y que entonces nos debemos preguntar si la tecnología está presente, existe, y es rentable, y se conoce mucho sobre este tipo de tecnología reproductiva, ¿por qué no podemos superar ese índice de destete que tenemos ya, que traemos ya de hace varias décadas? Aprovecho a saludar a todos los que han participado, y Ricardo Baraldi, bueno, está agradeciendo la presentación y la participación de todos ustedes. Gracias, Ricardo. Bueno, mientras vamos haciendo alguna otra pregunta, le voy a recordar que la próxima capacitación estará a cargo del doctor Aníbal Pordomingo, en lo cual desarrollará el tema sobre destete precoz. Les recuerdo que esta charla va a ser el 14 de octubre, quizás a la misma hora, a las 20 horas, para que ustedes puedan agendar esta charla de capacitación que se va a estar desarrollando ese día. Bueno, Hernán nos dice que tiene una finca en el norte de Brasil con 550 hectáreas de pasturas brachiaria, mega 5, ¿no es cierto?, megatérmicas. El índice de preñez es del 84% el año pasado, con un destete del 72%, 87% este año, con 587 preñeces. Bueno, Hernán, yo no soy muy especialista en el tema de la producción de cría en temperaturas, digamos, cercana, de altas temperaturas, cercana, ¿no es cierto?, al trópico. Tengo conocimiento por tener un colega en Paraguay que hemos estado hablando muchas veces sobre este tema de la cría. Y ustedes tienen, o sea, en esos lugares tienen mucha producción de pasto, si bien no es de buena calidad, ¿no es cierto?, nutricional, pero su condición en cantidad de pasto es abundante. Por lo tanto, el 70% de destete que usted pone aquí, yo no sé si eso en la zona es un buen índice, en zonas marginales es un buen índice de destete, estaría funcionando bien.
¿Usted está haciendo algún tipo, está aplicando algún tipo de tecnología reproductiva o solamente es con monta natural? Bueno, gracias, gracias, Calabró, Lalo Calabró. Gracias. Agradecimiento a la presentación. Bueno, Hernán aquí me pone que está implementando un calendario eficiente. Está cortada la pregunta. Gracias, Lucio, por tu participación. Facu dice que es estudiante de veterinaria. Bueno, vamos a tener entonces el gusto de estar conversando sobre estos temas cuando puedas cursar la materia de producción de bovino de carne. Bien, aquí contestó Hernán la pregunta. En su experiencia, sería más una experiencia de Hernán Piñón, en donde dice que, claro, que es muy abundante, debe ser la producción de materia seca, como yo estaba diciendo, en las épocas de lluvia, y realiza dos inseminaciones con repaso. Exactamente, Hernán, estamos desarrollando desde la Facultad de Veterinaria otro trabajo de investigación sobre este mismo tecnología, que en vez de tres inseminaciones, contempla dos inseminaciones con repaso, muy similar a lo que estás vos realizando, y ya se observa que los porcentajes de los índices productivos han ido aumentando de la misma manera que el trabajo que mostré anteriormente. También nos habla Hernán de que el calendario de sanitario más eficiente, yo creo que debe hacer referencia a que con esta tecnología uno tiene los tiempos planificados sanitariamente más definido y por lo tanto esto hace, ¿no es cierto?, a que tenga una mayor supervivencia de ternero y por supuesto mayor cantidad de animales destetados. Que de otra manera con el servicio natural se dispersa esta cantidad de apariciones y muchas veces llegamos tarde con alguna vacunación como puede ser la de preparto y bueno y estar afectando de alguna manera la viabilidad del ternero recién nacido. Gracias, Hernán, nuevamente por tu participación y tu experiencia en el norte de Brasil. Bueno, entonces, para ir cerrando, yo no sé si hay algún tipo de pregunta o participación por alguno de los otros participantes. Recordarle entonces la próxima charla, que va a ser una charla que está asociada, destete precoz, está asociada a estas tecnologías también reproductivas, como es el destete precoz, algo muy importante que se debe de realizar en los rodeos para tener, ¿no es cierto?, lograr aumentar los índices productivos como un objetivo que nos debemos mejorar. Luego, entonces, de la charla de Aníbal por Domingo, vendrán las charlas relacionadas con los sistemas de invernada. Bueno, como para ir despidiéndonos, si no hay más preguntas, agradecer a la participación nuevamente de todos ustedes y por supuesto agradecer a la invitación al dictado de estas charlas, de estas capacitaciones, al Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa, junto con la Dirección de Ganadería y la Secretaría de Extensión.
del Ministerio y la Secretaría de Extensión también de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Hernán Piñón, me sonaba el apellido, muchas gracias. Sí, lo ubicamos a Francisco Piñón, un egresado de nuestra facultad, que está acá. Bueno, nada, agradecer nomás la participación de todos ustedes nuevamente e invitarlos a participar de las próximas charlas. Buenas noches.